Imaginarium presenta. El edificio del misterio. ¿Necesitan ayuda? Sí, tienes razón. Este lugar parece Alcatraz. ¡Carmela! 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 Ay, ¿podrías bajarle un poquito a tus pedidos de maquillar que ya me están estresando? ¡Robert! ¡Tienes mi perro para el cuido! Michael, Michael, venite por hacer muchos animales. Lu, Lu, tenés una gotica de agua que soy muy sediento. Divasasol, ¿tienes comida para mí? Hambre. ¡Señora Yeta! ¡Oiga! ¡Oiga! ¿Me puede prestar una olla? Es que no me gusta bañarme con agua fría. Marci, si escuchaste, regálame un poquitico de agua para tirarle. Cabeza de pájaro, ¿no tienes alguna gorra, no sé, algo que me prestes para poder taparme? Es que me está dando mucho la luz. Daruk, préstame una olla, esta señora está hablando mucho. Yo no tengo olla, yo lo que tengo es mucho hambre. ¿Alguien tiene? ¡Ey! ¿Quién tiene algo de comer? En este lugar hay tantos personajes misteriosos sin poder salir de sus cuartos. Tienes razón, como si estuvieran encerrados en un cofre y sin llave. Hagamos algo para alegrarnos. No, está equivocado. Esto no es mío. ¿Aló? Sí, pero es muy lejos de aquí, en el Amazonas. A ver. No es mío. Tan raro, tu zapato no es mío. Uf, definitivamente no es mío, será tuyo.
No, no es mío. Pasa, pasa, pasa. Esto no parece mío, pero está muy bonito. ¡Uy! ¡Es súper hermoso! ¿Será que sirve para algo? ¡Uy, no! ¡Pero no es mío! ¿Y este zapato? ¿De dónde salió? Está bonito, pero definitivamente no es mío. ¡Ay! Este zapato es lindo. Debería entregarlo, no es mío. ¡Ay! Acá está, acá está. ¿Dónde está? Tengo... No. No, no está. No, no es mío. De repente, un día. Soy muy grande y muy bonita y también muy viejita. Tengo 1500 años. No.
quiero cortar esta nube. La nube, ¿tú estás loca? Ay, pero no veo nada. No puedo cortar la nube. Ahora voy a taparle los ojos al sol. Ese haría tener un nieto más juicioso y se organiza la casa y hace daños. ¿Dónde está? Acá, en estas carpetas. O sea, no hay nada. Me mandan esto y no sirve de nada. En estas carpetas no hay nada. En esta... A ver, tampoco hay nada, no me sirve. O sea, esta hoja tiene unas informaciones, no las he podido leer bien, vamos a revisar. No, es que, o sea, no hay nada. No hay nada. Va, esta lupa no sé si nos sirve, no sé. Y si estas ubicaciones tampoco sirven para nada. Y si. ¿Está acá? ¿Y si él está acá? ¿Está acá? ¿Acá? ¿Acá? ¿Si está acá? ¿Acá? ¿Acá? ¿Si está escondiendo de mí? ¿Si está por acá? ¿Acá? ¿Acá? ¿Y si está acá? ¿Acá? Libros. Pero si los libros... Yo ya me lo leí todo, si ahí no hay nada. ¿Qué es esto? ¿Partituras? Toca esto y tus sueños serán cumplidos. ¿En serio usted cree eso? Amigo, estoy tan aburrido. Ya no tengo nada más para comer en este lugar. No te preocupes, amigo. Yo estuve en la expedición. Oh. Por la habitación. ¿Sí? ¿Y? Logré cazar 2 animales. Wow. Genial. ¿Y qué fue? ¿Qué fueron? Yo cacé. ¿Sí? Una araña. Oh. Y un cucarrón. Wow. Hermosos. Sí. Oh, ¿los puedo ver? Sí. Oh, gracias. Oh. No, mientras tanto contemplaré a la araña. Se ven tan lindos. Y se ven tan deliciosos. ¿De qué hablas? ¿Qué hiciste? Nada,
solo me lo comí. Dios mío, te va a dar una indigestión. Voy a tocar una pequeña canción para que lo vomites. Sí, ya casi. ¿Quién podría imaginar que a esos personajes no podríamos liberar? Y que iban a quedarse enterrados en este lugar. Imaginarium presentó. El edificio del misterio. Una propuesta del Laboratorio 2 del Teatro La Hora 25.